¡Hombre, Tyr! ¡Eres un crack, tío! ¡Ya sabes hacer el Suncanido mejor que yo! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jackal83, tu canal de YouTube. Y hoy vamos con un vídeo de resinas y obviamente Tyr y yo os traemos lo mejor de lo mejor habido y por haber. Así que vamos a disfrutar de esas resinas que seguramente os gusten. ¡Vamos a por ellas! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos loques con un nuevo vídeo noticiero de resinas. Y agarraros porque la cosa viene bastante fuerte, porque desde luego yo pensaba que tardaría más o menos un mes y estamos otra vez hasta arriba de ellas. Así que vamos a comenzar por el estudio de 12 Talisman Studio for Gailin Studio, en los cuales nos da esta pedazo de resina a la escala 1.6 con las dimensiones de 23 centímetros y medio de altura por 22. Se podrá seleccionar lo que es entre el rojo o el naranja, según el color de cada versión. Y esta estará lo que es limitado a 199 unidades. Así que amigos, ya sabéis que esta resina será para la tercera temporada de este año 2023. Desde luego queda claro que los fans de Son Goku Niño están de enhorabuena, porque están que no paran. Armian Studio nos trae esta resina de Son Goku Super Saiyajin 4, ya sabéis, el gran Super Saiyajin de Dragon Ball GT, y por lo visto tendrá dos escalas. La escala 1.4 medirá 58x30x33, mientras que la escala 1.6 medirá 38x19.5x22. Y por lo visto viene con dos cabezas. Y esto estará limitado a lo que es la versión de 1.6 y 1.4 a 99 unidades. Vamos, contadas casi con los dedos de una mano, por decirlo así. Prevista para la segunda temporada de este año 2023. Big Egg Studio nos trae lo que es en sí esta resina del abuelo de Son Goku, o sea, Gohan. Shenmue le están bañando en cierto momento, que pudimos observar en ciertos flashes, especialmente en la película de Bardock, con una altura de 8 centímetros y medio por 8x5, y está previsto entre la segunda y tercera temporada de este año 2023. Pero lo que queda claro, que tiene ese toque de ternura que no se puede negar. Sí, Studio nos trae esta resina de Zarbon, ya sabéis, el esbirro del emperador galáctico Frieza, con una altura de unos 9 centímetros y medio aproximadamente, según nos dicen, y está prevista para la cuarta temporada de este año 2023. Desde luego, si os gustan los chibis, esta es la vuestra. CZ Studio nos trae esta resina de Vegito a dos escalas, escala 1.6 y escala 1.4. La escala 1.4 medirá 50 centímetros de altura por 27 por 28, mientras que la escala 1.6 medirá 37 centímetros de altura por 19 por 20. Por cierto, esta resina vendrá lo que es en sí con un busto con una cabeza de reemplazo y luz en la base de la misma. El tiempo estimado de salida de dicha resina será la tercera temporada de este año 2023. Dimbo del estudio nos trae esta resina de Buhan. Y diréis algunos, ¿y quién es ese? Pues como tal y le nombraron, lo que es el Majin Buu cuando absorbió lo que es en sí a Gohan, con una altura de 32 centímetros por 16 por 16. Y está prevista para la tercera temporada de este año 2023. Hay que decir y especificar que por lo visto solo habrá 268 unidades a nivel mundial de dicha resina. Así que estad atentos porque seguro que va a volar. Feelings Studio nos trae esta resina de Son Goku en Super Saiyajin en la sala del espíritu y del tiempo, a dos escalas, 1.4 y 1.6, y las medidas de la escala 1.4 será 41 centímetros de altura por 33 por 16, mientras que la escala 1.6 serán 28 centímetros de altura por 23 por 11. Ya sabéis que eso está hecho únicamente de resina, y está prevista para la tercera temporada de este año 2023. Que por cierto, las unidades de la escala 1.4 está limitado a 88 unidades, y las de la escala 1.6 a 188. Así que estás atentos, ¡que vuela! Vaya pedazo de resina nos trae Hyubien Studio de la escala 1.6, en las cuales podemos observar a Son Goku Super Saiyajin con los tres grandes villanos de Dragon Ball Z, que como bien todos sabemos son Freezer, Cell y Majin Buu, con unas medidas de 60 centímetros de altura por 38 por 43. Vamos, que no se queda escasita. Y viene con partes adicionales para que podamos transformar lo que es el busto en sí con el Super Saiyajin 1, con el Super Saiyajin 3. Diferentes stands, entre otras cositas. Está prevista para este mismo año, para la tercera temporada. Y hay que decirlo, pinta brutal.
Jax 2 Studio está que no para, ni nos trae esta resina a escala 1-8 de Gohan niño protegiendo a Piccolo en el planeta Namek, en el momento justo cuando se estaba transformando su padre en Super Saiyajin tras la eliminación de Krillin y dejar a Piccolo en estado grave. Con una altura de 21 centímetros por 20 por 25 y el material únicamente de resina, prevista para la segunda temporada de este año 2023. Desde luego, Jax 2 está que lo rompe. Prosiguiendo con el mismo estudio de Jax 2, nos trae lo que es esta resina de Vegeta vs Dodoria, basado en las batallas del planeta Namek. Esta resina representa perfectamente lo que es la batalla que tuvo Vegeta ante Dodoria, el cual le eliminó sin mucho esfuerzo. Con una escala 1-8 de unos 28 centímetros de altura por 25 por 27. Y estará lo que es limitado a 288 unidades. Y está prevista para la segunda temporada de este año 2023. Hay que reconocerlo, es una pasada. Kailin Studio nos trae esta resina de Son Goku Super Saiyajin 3 a escala 1-1 con detalles exquisitos y un precio accesible para los más ricos. Tamaño del producto de 13.361 milímetros por 1.417 por 1.998. Ya sabéis que a veces se ponen tiquismiquis dando cifras en los estudios y estará limitado a 58 unidades dicho producto y tendrá luces LED en la base. La fecha estimada del lanzamiento será entre mayo y junio de este mismo año. Tiene bastante buena pinta. He visto esta resina de Kailin Studio que ya está a la venta y he dicho, pues yo creo que esta sí que se me ha pasado. Pero la verdad es que no está de más que la veáis porque posiblemente os llame la atención o queráis tenerla. Así que amigos, ya sabéis, vuestros distribuidores de resinas habituales, preguntad por ella, porque no está nada mal. Mirad esta resina que está lo que es en pre-order, pero yo todavía no tengo fecha de entrega, de Mirai Gohan. Sí, amigos míos, una señora resina bastante llamativa del estudio de Kailin, como bien ya sabemos, con materiales importados de PU y transparente. Resina y otros, a escala 1.4 y a escala 1.6. Por lo visto, lo que es la escala 1.4 tendrá 66 centímetros de altura por 46 por 56, mientras que la escala 1.6 tendrá 44 centímetros de altura por 31 por 38. El suelo tendrá efectos especiales, entre otras cositas. Hay que decir y reconocerlo, tiene bastante buena pinta. Kailin Studio está derrochando lo que es material en Dragon Ball y vemos esta resina de Trunks Super Saiyajin God. Sí, amigos míos, ya ha salido esta resina, que está prevista realmente para la cuarta temporada de este mismo año y tendrá dos versiones. Por lo visto, la versión X costará 385 euros, mientras que la versión normal costará 315 euros y medirá unos 45 centímetros de altura. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta Trunks, si os gusta Dragon Ball Heroes, esta es la vuestra. Parece ser que los orígenes están un poco de moda, porque el estudio MM nos trae lo que es esta resina de Maestro Roshi, o Muten Roy, o Kame Sennin, como queráis llamarlo, en la cual le vemos realizando lo que es preparando el Kamehame con una escala de 1.6 con 26 centímetros de altura por 17 por 12 y está prevista para la tercera temporada de este año 2023. Hay que decirlo, está brutal. Por cierto, hay que recalcar y decir el detallito que por lo visto podemos cambiarle lo que es en sí la cabeza y podemos ponerlo tanto como en el primer momento cuando va a realizar las olas Kamehame para apagar el fuego del castillo de Oxatan, o podemos ponerle lo que es con la cabeza de Jackie Chun haciéndole el guiño al momento de cuando va a realizar el Kamehame a Son Goku en el torneo de las artes marciales. Hay que decirlo, ¡brutal! 97 Studio nos trae lo que es esta resina de Son Goku Niño con una altura de 14 por 8,5 por 9 centímetros y tendrá dos versiones a la venta, con y sin pupilas, a vuestro gusto, y será prevista para la tercera temporada de este año 2023. La verdad es que queda bastante chulo y va acorde al momento cuando se enfrentó a Jackie Chun.
Owl Studio por Feelings Studio nos trae esta resina de Gojita con dos escalas diferentes. La escala 1-3 medirá 85 centímetros de altura por 38 por 33, mientras que la escala 1-4 medirá 58 centímetros de altura por 25 por 22, y esto estará limitado a 388 unidades las de la escala 1-4, mientras que las de la escala 1-3 estará limitada a 288 unidades. Vamos, 100 de diferencia. Y la fecha estimada de lanzamiento de esta resina será para la tercera temporada de este año 2023. Una resina que desde luego queda claro que está basada en la película de fusión del personaje Gojita. En dicha película, donde reventaron a Janemba en un abrir y cerrar de ojos tras fusionarse Son Goku y Vegeta. Quaintron Studio nos trae lo que es esta resina del malvado emperador Freezer en su última forma, que pudimos observar en uno de los últimos números del manga de Dragon Ball Super como Black Freezer. Tendrá tres escalas. Las medidas de la escala 1-1 serán 168 centímetros de altura, por un precio de unos 2.500 euros aproximadamente. La escala 1-4 tendrá 42 centímetros de altura, con unos 165 euros aproximadamente. Y la escala 1-6 medirá 28 centímetros de altura y costará 115 euros. Ya sabéis, amigos, para la cuarta temporada de este mismo año, y si os gusta este personaje, deberéis de echarle el ojo. Tianji por Tian Chuan Studio nos trae lo que es esta resina de Son Goku en la Tierra cuando se está enfrentando al príncipe Saiyajin Vegeta. Tendrá dos escalas. La escala 1-3 medirá 80 centímetros de altura por 38,5 por 38, mientras que la escala 1-6 medirá 32 centímetros de altura. Desde luego está bastante llamativa, pero a mí no me termina de convencer. Pero ya sabéis, sobre gustos, colores. T-Rex Studio nos trae esta resina de Vegeta Uzaru por un precio de unos 200 euros aproximadamente y 35 centímetros de altura, prevista para la cuarta temporada de este año 2023, momento que pudimos observar cuando se enfrentaba a Son Goku, que fue cuando le dejó hecho papilla. No esperábamos menos de nuestro príncipe. TZT Studio nos trae esta resina de Bulma y Son Goku a escala 1-6, con una altura de 30 centímetros por 43 por 33. Hay que decir que el Star Dragon Ball va incluido, o sea, la esfera de dragón. Así que amigos, estad muy atentos porque esto va a volar, prevista para la tercera temporada de este año 2023. U3 Studio nos trae lo que es esta resina de Cell o algo similar, con una altura de 30 centímetros por 17,3 por 17,3, y vendrá con certificado de autenticidad, y esto estará limitado a 200 unidades casi, para ser más exacto 199, y por lo visto el material será de resina transparente y poliestón, previsto para la segunda temporada de este mismo año 2023. Desde luego, si os gustan las cosas raras a lo Dragon Ball Heroes, esta resina de Cell Free no debéis de dejarla escapar, porque desde luego, rara es un rato. Ahora, también es curiosa. Beelpol SRT Studio nos trae lo que es en sí este busto del emperador galáctico Freezer, con una altura de 96 centímetros por 60 por 55, y un material exclusivamente de resina, y por lo visto estará limitado a 99 unidades, que es bastante poquito, y con luces LED. Está prevista para la tercera temporada de este año 2023. Por lo visto, esta resina utiliza una cera de impresión roja complementaria y la transparencia de alta precisión que pule para crear ciertos detalles más auténticos. La base de la caja tendrá un efecto de luz iluminada y las yemas de los dedos del rey también tendrán efectos de luz relámpago. Hay que reconocer que está muy muy top. XBD Studio nos trae esta resina de Perfect Cell con este color, color cagalera, por decirlo de alguna manera. Pero sí, amigos míos, hablamos de una resina de 30 centímetros de altura por 19 por 19. Esto es solo lo que es para la versión Gold, como bien la estáis viendo. Sí, amigos míos, había gente que quería un Cell dorado, pues ya lo tenéis, es lo que hay. Estará limitado a lo que es a 50 unidades. Está prevista para la segunda temporada de este año 2023. Y a continuación os voy a dejar lo que es con toda la cantidad de resinas extras que se han anunciado, proyectos sobre la marcha, que puede que salgan a la luz o puede que no, pero lo que queda claro es que están pensando, trabajando en ello. Así que amigos, siéntense y disfruten de todo lo que se avecina.
Pues bueno amigos, ha llegado el momento del final del vídeo. Y como ya sabéis, obviamente, pues es la despedida. ¿Y qué voy a deciros? Que a mí desde luego ha habido unas cuantas que me han interesado. Pero ya sabéis que yo soy coleccionista del PVC. Así que amigos, nos vemos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si el vídeo os ha gustado, me dejáis un like. Si no, ¿qué le vamos a hacer? Y siempre podéis compartir mi vídeo en vuestras redes sociales para que conozcáis mi canal y a mi gatito Tim a nivel mundial. Si es que es un sol, pero cuando quieres un cabrón. Así que amigos, nos vemos. Tim, nos vamos.